De grabación. Bueno, estamos en directo en 2.0 y a tope, a tope, a la copia. Vamos a ver. Vamos a poner nuestro camión, que por cierto, he actualizado el juego, pero dentro tendría que estar el GPS ya. No sé muy bien cómo va esto, pero bueno, ya lo iremos viendo. Inicio, hoy no vamos a llevar remolque propio, hoy vamos a coger un viaje aleatorio. Bueno, esto es un 1.5. Bueno, ya nos aproximamos, ¿eh? Ya nos aproximamos. No sé si me habéis puesto verde o algo por el WhatsApp o por Twitter o algo. Seguramente podría ser, ¿no? Qué cabrón, el Thunder está por ahí, por el WhatsApp diciendo cosas. Bueno, madre mía, qué duro está el volante. No he sabido mirarlo, lo del volante. Ya estamos preparados para arrancar. Luego, cuando hagamos el sorteo, que a quien le toque, tiene que escribir algo en el chat para matar el monstruo, que ya lo veréis en qué consiste eso. Porque si no, lo volveremos a sortear entre la gente que ya apunta. Vamos allá. Vamos allá. Tengo que dormir, ¿eh? Antes de nada. No sé si dormir aquí en la empresa o voy al taller. Porque a lo mejor el camión lo veo también reventaico. A ver. El taller está. Y es que el taller creo que va a estar muy lejos. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que aunque tengamos que dormir luego y que nos pongan lo de la sanción, o sea, de por tiempo, lo hacemos y ya está. ¿Qué mata? Vamos al mercado de transporte. Hoy vamos a coger viajes. Que yo estoy hincha ya de llevar el mismo remolque que siempre. Longitud de ruta, vamos a ver. A ver, si no lo pongo aquí, no es. No es, por favor, céntrate, ¿eh? Céntrate. Vamos a ver. ¿Hacia dónde tiramos? A Metz. A ver si conseguimos dinero para comprar otro camión y comprar un garaje, porque la verdad es que me gustaría. Vamos a Metz, este me. A ver, espérate. Voy a ver si veo una carga que me gusta más. Porque es que son tocajas. A ver. Esta. Y allá, aunque sea para llevar algo diferente. Pasa que el Reino Unido, madre mía, espérate. Pues sí, la única que hay es. Vamos al Reino Unido, toma por saco. Fija como destino de navegador, venga. Hay un mod de Luis Moya. Ah, del GPS, hostia, pues eso tiene que molar un montón. Lleva ahí a ras, a ras. Vea ahora. Vamos por donde tengo que ir. Madre mía. Hace. Últimamente, como no estoy muy. Por cierto, lo del sorteo lo he puesto para que salga, ¿no? A ver. Lo del sorteo, no, lo de la multa, sí. Vale, es que tenía un poco abajo la pantalla. Bueno, de vez en cuando leeré un poco, pero sobre todo, si alguien pregunta por el tema del sorteo, explicárselo un poquillo por el chat, porque mejor no puedo estar muy atento con el camión, ya sabéis que esto es peligroso. Llevo muchos kilos encima como para despistarme y pasar una desgracia. Oye, ¿y cómo se activa el GPS? Porque en mi momento no me dice nada. Hay que activarlo de alguna manera o algo. En mi momento no me ha dicho nada. Habrá que activar las mejores opciones. Vale, están opciones. Vale, voy a mirarlo un momento. A ver, un momento. Opciones. Supongo que serán sonido. Volumen general, volumen del efecto, volumen de música. Volumen de navegación por voz. Está a tope, ¿no? Navegación por voz, activar. El idioma de voz. Vamos a poner español. Roberto o Almudena. Vamos a poner Almudena. Hora de conducir. Hora de conducir. Madre mía, me encanta. Advertencia de velocidad. Hombre, esto las multas las puede disminuir mucho, ¿eh? Vamos a probar así. Esto puede ser un poco cheto para las multas, ¿eh? Vayamos. Vayamos. Oye, es un poco latino, ¿no? El
el audio este. Esté preparado para girar a la izquierda. Creo que me va más por saco el GPS este. Gira a la izquierda. No sé, mujer. No sé, tranquila. Por favor, no me pongas nervioso, Sé que se caiga el perrete. El perrete está ahí. De hecho, pues solo en el GPS para lo que debe. Además, de hecho, se ve. ¿Puedo ponerlo en otro sitio? Si os molesta, lo puedo poner en otro sitio. Si os molesta ahí, pues lo pongo a la izquierda. Si os molesta, me lo decís. Pero yo creo que tampoco. Pues da un poco igual vosotros el GPS, ¿no? Y aparte tenemos GPS de la vaya otro recto. Lado. Mola la voz de la tía. Un poco. Hostia, cuidado. No me ha saltado multa, ¿eh? No me ha saltado multa. Ya creía que venía la primera. A la izquierda no se vería el retrovisor. Pero lo puedo mover un poco. Para ponerlo vaya un recto. No moleste. Puedo poner, si queréis, un poco más al lado de mi volante, entre el volante y el GPS. Espérate. Un momento, Puedo hacer así. A ver, un momento. Hola amigos, bienvenido a la cuadrilla de Twitch. Carlos 24564, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Vamos a ver. Voy a ponerlo un poco para acá. Y así. Pues. Lo vuelvo a bloquear. Ahí. Y así yo creo que se ve. Vamos. Así mejor, ¿no? Yo creo que así bastante mejor. Yo esa la tengo. Es la que tengo puesta. Pues yo. Me gustaría que, aparte de latino, que yo. Pues por supuesto me alegro que lo pongan también en latino. Pusieran también un español más español, ¿no? También. Por lo que estamos acostumbrados hoy en español. Pues igual que los latinos. Quiero que le pongan también su latino, por supuesto. Pero a nosotros también que nos pongan nuestro español. Porque se hace un poco raro. Pero bueno, que mejor esto que nada, ¿eh? Eso por supuesto. A lo mejor la del hombre es más español. Más idioma neutro. El español neutro. Un español andaluz. Oye, pues molaría un montón, ¿eh? Seguramente saldrán mods, ¿eh? Con un montón de mods y cosas de esas. Eso puede molar mucho. La verdad es que puede, como ha dicho antes, lo de ¿quién había hecho? A ver, dice un GPS andaluz, coño. O murciano, imagináis. Hacho pijo, para la derecha, coño. O hacho pijo, para la izquierda. ¡Cago en Dios! Madre mía. Bueno, hay un montón, ¿eh? Sería la puta hostia. Bueno, ya estamos pasando de velocidad. Y bueno, pues ya sabes que el otro día en Battlefield me piqué un poquillo. Porque, bueno, en parte, quizá. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Me puse a expresarlo un poco mal. Porque tampoco quiero que sea ninguna obligación para nadie. Pero sí que me gustaría que en el chat, pues en algunos directos, hoy por ejemplo está de puta madre. Hecho de menos un banco de más, quizá. Porque hoy se ven pocos mancos. Y más cuando he hecho lo del perro. Y he troleado un poco. Pero el otro día sí que estaba muy negativo el chat. Estaba muy negativo con lo mismo. Y era de broma, ¿no? Estaba muy negativo de broma, por supuesto. Pero yo alguna vez tengo un calzoncito ahí que le gusta a veces también. Dice, aunque sea mentira, ya lo he dicho antes. Que me diga, ¿qué pro que eres, no es? Aunque sea mentira. Ahí está, mis mancos. Muchas gracias, Isa. Eso también me reconforta mucho, los mancos. Incluso cuando lo decís con letras, también como FJ. Mira el avión, mira el avión. Pero el otro día había nada más que de manco y no había nada positivo. Entonces ahí la balanza hizo que se moviese hacia mi peor lado. Que fue cuando me cabré y puse esto en modo silencio, en modo lento. Mantente bueno, a la izquierda. Yo creo que nadie se ofenda si alguna vez yo también pues me cabreo. Somos personas y algunas veces pues
Por aquí. Madre mía. Me he liado con el GPS. No la he escuchado a la tía esta. Y me he liado. Mira que ahora es más fácil liarse, es más difícil. Oye, la velocidad no me ha dicho antes nada. Y eso ha ido más rápido. Oye, pues sí que me andan lejos a coger la carga, ¿no? Mira, mira. No me dice nada de la velocidad la tía pija. Bueno, pues ahora sí. Mantente a la izquierda. Podría quitar el GPS este grande. Porque ahora ya me lo dice. Lo dice ella, ¿no? Donde tengo que ir. Entonces ya no tengo que estar tan pendiente del GPS. Voy a intentar hacerle un poco de caso. Mantente a la izquierda. Por cierto, recordad que para participar en el sorteo, aparte de seguirme, poned manco con la exclamación. Al principio. Tal y como lo pone en el chat. Porque así. Podéis participar. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Si es que no la veo. 80. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Oye, ¿gusta mi cámara o qué? ¿Gusta mi 2.0 o qué? Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Poned manco a seca, que no sé si ponéis más cosas. No sé si os registra. Eso no lo sé. Yo ahora, de todas maneras, cuando vaya a sortear, voy a confirmar a la gente para gira que... a la derecha. Hostia. Recomputando. Recomputando, Melia. Sí, claro, estoy aquí hablando y no la escucho a la zagala. Precaución, por favor. Voy a poner la cámara esta. Es que no la veo, no es por tema de limitaciones. Estoy un poco lejos entre volante y todo. Estoy un poco lejos del monitor y lo veo chiquitica. Que dentro de cabe los monitores del ordenador, aunque sea 27 pulgadas, tampoco son muy grandes. Estoy en zona de 50. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Sí, mujer, sí. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Madre mía, vaya paliza me espera. Esto viene bien para acostumbrarse, porque yo supongo yo si alguna vez voy con Isa en el coche, va a estar todo el rato dando por saco, así. No corras, por Dios. Bueno, continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. No es, tira para allá, que es por allí. No es, tira por allí. Y así pues me voy acostumbrando. La verdad. Salga a la derecha. Yo el aviso de velocidad lo tengo puesto en sonido. No, a mí me viene, me gusta que lo diga así. En la rotonda, coja la tercera salida. Ay, es una rotonda. Una redonda, como decíamos aquí en Murcia. Oye, pues no está mal esto, el GPS. Ya cuando eso probaremos a Roberto. Es como va Roberto. Salga ahora. Bueno, pues cuando terminemos este viaje, vamos a hacer el primer sorteo. Gira a la izquierda. Y vamos a sortear el del martillo. Mi mujer tirará todo el camino diciendo Cari, Cari, Cari. No, yo también lo sé, también. Pero bueno, yo lo sé por mi madre. Mi padre lo que hacía es un truco. Que es cuando que ella es lo que hace es poner en la mano siempre delante del cuenta kilómetros. Así con el cogiendo el volante, ¿no? Entonces lo tapa. Y así no ve. No, porque es mi madre decir. Aunque vaya lento, da igual. Mi madre siempre dice: Antonio, que va muy rápido. Que va muy rápido, Antonio. Por Dios, que va muy rápido. Pues mi madre es así. Entonces, mi padre lo que hace es tapar. Pero aún así, mi madre lo dice. Da igual, que vaya por debajo de la velocidad. ¿Para dónde es? Por aquí, ¿no? Por aquí. Esté preparado para girar a la derecha. Estoy un poco despistado. Gira a la derecha. Aquí es donde se acaba. Ay. Vamos. Entra. Por cierto. Me gusta mi cara. Hoy me levanté un poco perro, ¿eh? Me levanté un poco a cara perro, pero bueno. Montacarga, depósito de almacenamiento. Era este. La de la carretilla. Uy, la caseta. Está todo controlado. Está todo controlado, Silmelo. Pues esto, a ver si spoiler, vuelve los directos, que últimamente nos tiene abandonados también. Yo lo entiendo, porque spoiler. Yo muchas veces, aunque me coincide con mis directos, ¿no? Pero muchas veces sí que entro a verlo diferido a su Twitch. Y con él y con algunos que otros. Y muchas veces cuando a lo mejor me tumbo en la cama, pues me pongo un directillo de eso. O un directillo en diferido.
Porque desgraciadamente muchos de nosotros hacemos directo en la misma hora, ¿no? Y vayamos. Yo hago directo a toda hora, de hecho. A toda la hora. Pero últimamente Spoiler los tiene abandonadicos. Yo supongo que, vamos, que tiene justificación, ¿no? Porque tiene ahí a sus dos monstruillos. Vamos allá. Gira a la derecha. De momento cero multas, ¿eh? Como un pro. Ya sabéis que podéis apuntar las multas que las va a apuntar J. Malavés, creo. Y luego al final, aunque sea, aunque eso sí que no haya sorteo, aunque más adelante a lo mejor hacemos un sorteo con eso. Pero es para decir, mira, ha ganado tal, ha ganado cual. Es decir, estoy las multas preparado que, para girar que voy a la tener izquierda. Al final de directo. De momento van cero. Gira a la izquierda. Alguna vez hemos terminado en cero, pero es muy poca, la verdad. Parece un lagarto. Ah. Oye, me ha pasado esto, la tontería. Me he gastado unos 10 euros en la mierda del programa este. Oye, y el perro que estáis viendo es un DLC que me costó 1 euro. Encima de todo, que no lo llevaba al programa. Pero me gustó este perrete, ¿qué le vamos a hacer? Así que dentro de cabe sale un poco caro, ¿eh? Pues también me sustituye. Correcto, porque tú y sabes, seguramente para el final, hasta el final no estarás, vamos. Y espero que no estés, porque no más que nada, porque te descansas ahí mañana. Para el trabajo, te gana. Está, para, Isa no cree que está. Estoy preparado para girar a la derecha. Isa no cree que está aquí por mí, ¿eh? Está aquí por los puntos, porque le gustan los puntos. Gira más a la una derecha. Condena, porque dice que no puede ser que la Asun y el JM estén ahí por delante de ella. El tema de los puntos y ahí está. ¿En serio te ha gastado dinero eso? Pues sí, vale dinero, no es gratis. Pero, oye, tiene un montón de monigotes para poner. Se me dice que yo no me guardo, ¿no? Yo creo que han sido los 10 euros mejor gastados de toda mi vida. El mapache mola un montón. Sí, lo iré cambiando de vez en cuando. Tengo que decir que si os gusta esto, el programa, para hacerlo vosotros, está ahora mismo de oferta porque el programa vale 200 y pico euros, ¿eh? El de este de los monigotes. Y está en Humble Bundle baratísimo. Incluso si vosotros hacéis directo o grabáis para vuestro canal, también está el Action por 22 euros, creo que estaba en ese momento. Junto con todas estas cosas: el Action y el X-Play y muchas cosas. Y el Action por ese precio es un chollo, ¿eh? O sea, malas otras cosas además. A mí no es que me interesaba el programa este, entonces pagué el intermedio, no pagué la versión Pro. La versión Pro no es que es para el tema de monetizar, el tema de si hace vídeo. Mantente a la izquierda. Bueno, vamos a pegarle un poco de caña a esto. Dice que mantenga a la izquierda, así que vamos a mantener a la izquierda. Vamos a hacer un poco de caso a la mujer esta. Y es que tengo en modo que te ignore ahí y no le hago caso. Esta pobre chica, con lo buena que está. Mantente a la izquierda. Me mantengo, señorita. ¿Cómo le llamamos? ¿Se llama? ¿Cómo ha dicho que se llamaba? No me acuerdo. ¿Roberta? No me acuerdo ya, ¿eh? Bueno, ya sabéis que te hemos prohibido, que en el anterior directo me lo dijo un chico que había por ahí, te hemos prohibido, y yo lo veo bien, no usar, o sea, no hay que usar la velocidad de crucero. Porque si no... Mantente a la izquierda. Yo me mantengo. Eulalia. Eulalia. ¿Cómo se era Eulalia? Salieron los... Por cierto, el que lo dobla en inglés, me dijo Didac, que o Argento, no sé quién me lo dijo. Creo que fue Didac. Que el que dobla a Geralt de Rivia, creo que se dice, en el The Witcher 3. En el Witcher 3. The Witcher. O sea, que es un premio, ¿no? Tío muy conocido. Bueno, muy conocido la voz, me refiero. El actor no, que lo dobla, no sé, lo mismo también. ¿Puedo echarme por la derecha? Echarme por la derecha, a ver qué me dice.
Tengo miedo que me eche la bronca, Pues las mujeres. No es, pues, no es un comentario machista ni nada. Hay que tener mucho cuidado ya con lo que se dice. Pero las mujeres echan una bronca, sobre todo a los que somos hombres, que es que nos levantan en peso. Y muchas veces muy merecida, hay que decirlo. Pero te tengo miedo, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Alfonsina. Parece que me estáis tomando el pelo, Fer de espata, ya está. Vamos con la Fer de, con el Fer de espato de los cajones. Y se dice que si tenemos un hijo algún día, te quiero llamar Fer de espato. Y yo digo, yo como mucho, Fer de espaco. Fer de espaco podría ser, Fer de espato no. Por favor. Que luego eso va a tener sus consecuencias en el colegio y eso. Bueno, pues estoy haciendo testeo de la imagen. Hostia, que cuando aquí el perro mira un poco a la derecha, es porque yo miro el chat. Tengo que descansar. Continúe cuando a la derecha y vuelva a salir a la derecha. No vayas a poner Roberto. Soy yo, no le puedo poner otro nombre, soy yo. Voy a poner otro nombre, Jota, a ver si soy yo. Salga a la derecha. Ah, pero voy a decir a niño. No sé, es pronto para hablarlo todavía. Da ya mismo echar polo de criarlo, o sea, imagínate. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Vale, eso es que se han cobrado algo, no asustaron, ¿eh? Aquí, para descansar, vamos a descansar aquí. Oye, de momento, con cero multas, ha apostado alguien cero multas. Yo digo, por mí digo dos multas. Hoy voy a decir dos por mí, voy a ser un hater, un poco hater conmigo mismo. Bueno, ir poniendo lo de exclamación manco, tal y como lo pone en el título. A ver, porque enseguida vamos a sortear el primero. Ay, ¿para qué apago el camión? Soy gilipollas. Oye, pues me gusta mucho el nombre de Leia. Lo apoyo. A mi amigo lo despedimos en la despedida de soltera. De soltero. De soltero que hicimos la fin de semana, este no el pasado. Bueno, fue el pasado en realidad. ¿Dónde es? Por aquí, ¿no? ¿Sería aquí? Sí. A ver, aquí. Un poco raro el aparcamiento. Pues lo vestimos de Leia, de princesa Leia, con sus dos moños. Lo que pasa es que tiene una perilla gigante, así de esta, en plan heavy. Una perilla esta que le llegan por las tetillas. Tiene una perilla ahí con un heavy. A mí, el traje le queda un poco. De la princesa Leia le queda un poco transsexual, pero bueno. Muchas gracias, la Sata, por ese banco y por ese sorteo, por esa participación. Muy buena, la Sata. ¿Te gusta mi 2.0 o qué? Bueno, o no. Por supuesto, Paca es un nombre buenísimo, chulísimo. Francisca. Francisca o Paca. Por cierto, tienes que configurar los botones de limpia, aunque ahora los pusieron en dos botones. Coño, pues esperemos que no llueva. Pues que no lo tengo configurado. Pues ya lo miraré, porque además ahora tengo que mirar si me coincide con la botonera o no. Ya veremos, a ver. Espero que no llueva hoy. No sé dónde está en el encendido del motor, no lo toqué. No sé dónde está. Pues si no sabes de estar encendido el motor, a ver cómo cojones arranca. Pues encendido el motor son dos botones, no joda, entonces ¿cómo lo apago? Bueno, si yo antes lo he apagado y lo he encendido.
Bueno, pues eso, que muchísimas gracias. Mantente a todos por la izquierda. Ya estamos. Muchísimas gracias a todos por el interés que habéis tenido en el 2.0. Y bueno, yo creo que dentro de cabe mejor esto que nada. Algo, ¿eh? Pues por lo menos sabéis dónde estoy mirando y dónde. Y yo que sé, algo. Y podemos cambiar el personaje. Yo creo que más o menos. Está bien. Y bueno, está chulo como está. Yo creo que sale también, según me ha dicho Regento, sale el día 11 también el DLC de American 3. Pero están haciendo un juego chulísimo, ¿eh? Por poco dinero. La verdad es que no hay mejores simuladores que estos. Yo creo que el juego del simulador este va a salir. Espero equivocarme, ¿no? Porque también estaría bien, ¿no? Sobre todo para los de Play 4. Que Play 4 y consolas, me refiero en general. Que el juego este también mole, que va a salir a finales de año. Pero va a tener muy difícil para competir con Euro 3 en PC. Va a tener muy difícil. Pero bueno, por lo menos en consola que triunfe y que se hagan más juegos de ese estilo. Estaría muy bien. Cartera de 90. Bueno, ahora está un poco tranquilica la chica esta, ¿eh? Vamos allá. Por cierto. ¡Wow! ¡Wow! Y agradecerlo, lo siento. ¿En qué trabaja Isa? Si se puede preguntar. La asistenta del hogar. Ya te lo digo yo. Demochología. A ver, tema de gasolina y todo eso, llevamos bien, sueño también. Pues sigamos adelante. Estaba testeando cosillas. Te llora. El botón que tenía para limpiar la hiperbrisa, que no me acuerdo cuál es. Ah, no sé cuál es. No sé cuál es ahora. Precaución, por favor, tenga amigo en cuenta la velocidad. La senda es peligrosa. Venga, vamos. 70. Vamos a pasar por aquí mismo. Bueno, tengo que pasar por los camiones, vamos a hacerlo bien. Los camiones en teoría siempre tienen que pasar por el lado. Menos por la zona reservada. Lógicamente por ahí ni cabe. De la zona reservada creo para trabajadores. Y para. No sé si será también para. No sé, para otra cosa. Pero en teoría nosotros siempre tenemos que pasar por el lado que está más a la derecha del que podamos pasar, por supuesto. Los camiones, me refiero. No digo nosotros, me refiero a los camiones. Me encanta cómo se mueven los parpadeos del perrete. Y además, cuando yo. Muchas veces actúa un poco a su aire, ¿eh? Hay que decirlo, porque yo no muevo tanto los ojos. Pero hay muchas veces que cuando yo miro a la izquierda. Que a la derecha, perdón. El perro también mueve los párpados. Si os dais cuenta, muevo la cabeza cuando quiero mirar al chat. A ver, la haremos a modo para allá. Y es porque el perro también la está moviendo. Está muy bien hecho el tema de la captura. Hay también un husky por ahí. Hay ese gato ahí de todo. Está muy chulo. A mí me gusta el programa. A ver, una chorrada. Pero yo que sé. Para los que hacemos directos y todo eso. Mejor no lo voy a poner en todos los directos, pero en alguno que otro, pues sí lo pondré. No lo voy a poner en top porque esto también consume recursos del PC. Y yo lo he puesto en baja en una baja calidad, ¿no? Porque para poner un pequeño tampoco hace falta ponerlo a mucha. Pero gasta recursos. Pero tiene solo ese de cafeína. Como majo. Lo veo chulo. Me ha gustado a mí la idea esta de poner algo. Por lo menos, oye, es algo. Que ahí está, ¿no? Para cuando me digan, ¿por qué no haces 2.0? Pero digo, si lo tengo ahí, pues ¿sabes? Tengo esa cara de perro. ¡Hostia! Se llama. A ver si. Fase Reich. F-A.
o sea, face, como toda la puta vida de Dios hemos escrito Facebook. Y R-I-G. Face Rig. Lo hago tan bien que la chica ni interviene, ¿eh? Ahí, como la he escrito Silver. Perfecto. No supongo que a lo mejor está en la piratilla por ahí. Continúa. Pero bueno, a la derecha, si no queréis complicar la vida y lo queréis tener original con sus actualizaciones y todas esas cosas, pues ya sabéis que lo tenéis en Humblebund. Salga a la derecha. En el Humblebund semanal está. Esté preparado para girar a la izquierda. Está a partir de unos $9, que son unos 8 euros, 7 euros por ahí. Yo aparte me he comprado el perrete este que también en DLC. También hay cosas por bolso. Gira a la izquierda. Para ponerle cosillas. Pero no sé si llevará también avatares o serán solo fondos. Eso ya no lo sé. Voy a pasar por ahí. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues vamos a coger la derecha. Vamos a coger el ferry este y hacemos el primer sorteillo. El sorteo, cuando termine de escribimos por privado luego en Twitch, pues ya sabéis que me podéis mandar mensajes a través de Twitch. Esté preparado para girar a la izquierda. Me mandéis un mensaje, un guiño o algo. Y gira a la izquierda. Soy yo el que gana el nombre del que gana el sorteo, ¿no? Y yo luego comprobaré que no me manda nadie más mensajes. Comprobaré que es, porque muchas veces los nombres son diferentes. Bueno, tiene que ser el mismo que ha participado aquí, lógicamente. Oye, ¿por dónde es? Por aquí adelante. Vale, ya me he asustado y ya me he pasado. Es que no estoy escuchando a la tía esta. El problema es que cuando voy haciendo directo, me voy hablando, pues no la escucho. Bueno, pues ya casi hemos llegado. Prefiero al. A Inglaterra. Y de momento no la molía mucho. Ahora, el problema viene en Inglaterra, ¿eh? Que ya sé que yo en Inglaterra soy muy peligroso. A Folkestone. Ok, vayamos a buscar una nueva. A mí me tengo que mandar en privado que soy yo. Bueno, a ver, Asun, por favor. Me refiero en el caso de que lo toque a alguien que no sea muy. Que no sea tan conocido, ¿no? Me refiero. Lógicamente, a su sería de gilipollas, lo que me estás diciendo. Bueno, vamos a salir. Ya sé que por aquí hay siempre por la izquierda, así que vamos a ir por el de la izquierda. Por aquí adelante. Así no tenemos problema para salir. También los ferries estos. O los de Eurotúnel, o como se llame esto, me estaré siempre por la calle de amargura. Siempre me pasa algo con ellos. Pues en realidad un tren. Que transporta camiones. El Eurotúnel, ¿no? Se llama. ¡Buenas, Gara! Hostia, Noé, ¿desde cuándo estás en 2.0? Pues desde hoy. Hoy no hemos estrenado con 2.0. ¿Has visto mi cara? A que al final decepciona un poco, ¿eh? Pues que seguramente os creéis que era más guapo. Pero bueno. Tengo mi día. Hoy me levanto un poco, perro, tengo que decirlo. Hoy la siesta me ha jodido conmigo. Muchas veces también habla el perro, porque se oye el sonido del volante, claro, y entonces. Como si hubiera sonido land volante, pues al oír ruido, pues hace como que habla. Muchas veces también se captura con mi movimiento de boca, pero también con la voz. O sea, la boca se mueve con esas dos cosas. Yo creo que mejor que nada, ¿eh? Espérate que se entere Sergi. Que veremos tú si Sergi no se pone también lo mismo, ¿eh? Aunque bueno, él lo sabrá ya. Pero bueno, está bien, ¿no? Para cuando dice la gente. No es cuánto para cuánto un 2.0. Digo, ahí lo tienes, insensato, ahí lo tienes.
Luego le mandáis un cli a Sergi. A ver si... A ver si... Se anima. A los dos. Gira a la izquierda. Oye, yo tengo que ir por la izquierda, Que no se me olvide. Demasiado moderno para él. No te creas, que para mí también, Bueno, me estoy rascando la cabeza, pero le falta mover los brazos y todo eso. Pero bueno, no se puede pedir todo. Mira, voy a mirar para arriba. Eso ya no creo que no. Ay, hostia, es que demasiado ruido ahí, aquí, el volante y todo. Y se mueve un poco loco. También tengo que decir que yo la iluminación que tengo tampoco es la ideal para que me capture todo lo que hago. Y algunas veces se pierde un poco. Porque yo necesitaría un poco más de iluminación. Porque yo la luz la tengo detrás mío. Y lo suyo sería tenerla delante. Pero bueno, yo me pongo, me voy a poner un foco en la cara con el calor que está haciendo aquí en Murcia. Porque me derrito. Bueno, ya sabéis, vamos a terminar el primer viaje. Que quedan 250 kilómetros. Todavía queda un poco. Y vamos a hacer el primer sorteo. Escribí lo que pone en el título. La única condición es estar siguiendo al canal. Y ya está. Y esa es la única condición. Y luego está en el momento del sorteo, que lo vamos a sortear cuando terminemos este primer viaje. El primero de los juegos. Y lo único que tienes que hacer es ponerlo de exclamación, tal y como poner el título. Y mantente a la izquierda. Como ha puesto así, claro. Lo demás, yo ahora lo voy a leer quién está participando. Lo voy a capturar, de hecho, para que se vea en pantalla. Para que no haya ni trampa ni cartón. Y ahora, pues, ¿pasamos? Salga a la izquierda. Yo me pone nervioso esta mujer. La multa la sigo apuntando. Sí, podéis también decir las multas. Aunque eso no lleva sorteo, pero bueno, es también por jugar un poco. A ver quién se aproxima a las multas. Así que decirle vuestro pronóstico de multa al final del directo. O sea, pues decírselo ya. Y al final del directo a ver quién se lo lleva. O las multas. Una pequeña porra que hacemos siempre aquí en los directos de Eurotrack. Hay algunos que algunas veces han dicho hasta 30, O hasta 50, creo. Gira a la derecha. Yo nada más que por eso ya me reto a mí personalmente. Y luego me pone nada más que cero. Y llega a hacer cero, En el ETS. Pero bueno, estamos en un directo peligroso porque estamos por Inglaterra. Inglaterra es peligroso para el tema de las multas. Yo no tengo ninguna multa. No, de lo que tienes que adivinar las multas que me van a poner a mí. Vosotros decidlo y os lo apunta J. Maravé. Y luego al final vemos quién ha ganado la porra. Dice Silmelo, dice: Cadero, perdóname la pregunta, pero tú conduces camiones en la vida real, ¿qué va? Yo he conducido carretillas. Carretillas de estas de cargar los camiones, porque yo trabajo en el transporte, en la empresa de transporte, en la agencia. Pero camiones no. He conducido. Y además, yo creo que se nota un montón, porque lo conduzco como el culo muchas veces. Aparte, me distraigo enseguida. Pero las carretillas sí que las he conducido muchos años. He sido carretillero profesional con el diploma y el título, el carnet y todo eso. Título, porque al fin y al cabo se llama título, pero bueno, no es ningún título ni universitario. Esté preparado para girar a la izquierda. Toro de toda vida, correcto. O fervista. Gira a la izquierda. ¿No? Porque en realidad Fervi creo que es una marca. Tengo que meter aquí con cuidado. Porque esto es un poco comprometido, esta entrada. Hemos rozado un poquillo ahí, pero bueno, entramos. Bueno, ahí estamos. Menos mal, si voy a Murcia ya estoy más tranquilo, cabrón. Que creo que lo decías porque conducía muy bien. Madre mía, va herido sin mi sensibilidad. Oye, pues yo me he visto varios directos del Chaos Bunny, el de Warhammer. Y
tiene una pinta chulísima, y sobre todo para los que nos gusta Diablo y esos juegos de rol, ese tipo de juegos de rol, pues tiene una pinta muy buena, a mí me gusta mucho. ¿Qué carga lleva? Te lo digo ahora mismo, son carretillas. A ver, te lo voy a poner para que lo veas. No, se ve. Vale, pues son carretillas, de hecho, como las que estábamos hablando. Un poco aquí. Montacarga. Vale, son carretillas, vamos. Pero bueno, no se ve porque está muy oscuro. Pero eso. He estado probando hace un ratito. Y madre mía, qué juegazo. O sea, las pistolas te las compras ya. Yo no sé si me lo pillaré este mes o el mes que viene. Porque es que son muchas cosas. Y ya no por el dinero, sino porque no me das tiempo a jugarlas todas. Sale también, que yo ya me lo he pillado. Ya, mañana saldrá. Mañana sale el Cooking Simulator, que no me lo he pillado porque estoy viendo a ver si me lo mandan, pero creo que no me lo van a mandar. Así que si no me lo mandan, me lo pillaré mañana. Que yo creo que va bastante con la temática del canal y puede ser muy divertido verme a mí cocinar. Y luego también me he pillado el MotoGP, que siempre me lo pillo todos los años. Porque este año tiene muy buena pinta, hay que decirlo. Pero el año pasado, por ejemplo, estuvo regularcillo. Pero bueno, me lo pillaré pronto, ¿eh? No, a mí me pasa igual, ¿eh? De hecho, a lo mejor luego me pegaba, pero me lo termino pillando ya. Pero es que está muy caro de momento de salida. Lo veo un poco carillo. Aunque bueno, si el juego al final los vale, no te digo que no merezca la pena. Pero bueno, ya veremos a ver después de que salgan estos dos juegos. Veremos a ver la semana que viene, a ver cómo está la cosa. Y ya veremos. Pero es que mucha pasta en... para tan poco dinero que tengo. FJ, que Noé nos va a hacer de comer. Sí, te voy a hacer de comer, pero aquí en el canal. Para ti haz un bocadillo de anchoa. Eso sí, ¿eh? Yo la morcilla beta en mi cocina. No quiero nada de morcilla. Yo sé que yo la morcilla como que no ve. Voy a hacer una paella murciana el primer día. Que vaya a fliparla. Va a ser bestial. Uno que subió, el que digo, el juego este que subió, la demo Didac Bedroom. Que no sé si lo habéis visto en su canal. Que se llama Cooking Simulator, que es de cocinar, pero muy bien hecho, ¿eh? Hay que decir que está muy bien. Muy bien. Tiene muy buena pinta. El juego, la verdad, es que bastante bien. Me impresionó mucho, porque viniendo de esa compañía, que son de lo mismo del God Ride y todo eso, que bueno, que los juegos sacan juegazos muchas veces, porque el God Ride y todo eso está muy bien. Otras veces te sacan otras cosas que ni con un palo, ¿no? O sea, son un poco inestables, pero este en esta ocasión ha sido de las cosas que está bastante bien. El Cooking Simulator mola mucho. Y me voy a hacer una paella murciana el primer día que pueda. Que lo vaya a flipar. Vaya a querer todo. Vaya a babear. Os vas a estar chispando el teclado porque me... ¡Este coño que estoy hablando! Madre mía. Me voy a interrumpir gratuitamente. Estamos hablando de paella, por favor. No se interrumpe cuando uno está hablando de paella murciana. Y... ¡Hostia! Mira, por estar discutiendo con ella. Vale, yo tengo que darme aquí. Pasaré ahora por aquí a la derecha, a la izquierda. Salga a la izquierda. Lo sé. Vale, ya, no me pongo intermitente porque ya me lo he saltado yo ahí. Con todo mi ciruelo me he saltado todas las indicaciones. Así que no hace falta. Bueno, mientras que no me multe, me da igual. Posiblemente lleguemos tarde también, porque aparte que vamos lentos. También, porque estoy aquí hablando y tal. Gira a la derecha. Pues también hay que decir que hemos dormido y todo eso. Y eso no resta tiempo. Pues yo me lo comería. Tan bueno estoy. No sabía yo que tenía tanta atracción. Buenas, DJ Catalin, ¿cómo estamos? Antes que el conejo. Entonces, a ver, te puede salir un poco de la paella, pero ya no es paella. Sería arroz con cosas, como dicen muchas veces de spoilers que hacemos los murcianos. Que la paella, el arroz se puede echarte todo. Pero claro, si tú ya has hecho, ya no lo puedes llamar paella. La paella es la paella. Y pocas variaciones tiene. Lo puedes echar marisco, verdura o.
o carne, pero hay gente que le echa incluso ketchup. Pero yo lo echaba del mundo. Pero bueno, sobre gusto. Oye, cada uno. Mientras que no me invita a comer cuando me hagas una paella con chorizo. Yo, aparte que tiene una acidez de eso. Ya no tenemos el estómago ni tenemos edad para eso, ¿eh? En serio lo digo. Continúe a la izquierda y continúe recto. Sí, señorita. Vaya recto. Sí, señorita. Vaya recto, pero hasta aquí, hasta lleguemos aquí. Y ahora no me dice nada que tuerza. Se dice vaya recto, pero no tuerza. Estupendo. Los catalanes le metemos fuet. El fuet es muy bueno, ¿eh? A mí me encanta el fuet. De hecho, yo creo que de los estilos salchichones y todo eso, es de lo que más me gusta. De lo que más, no a lo mejor lo que más, pero sí que está entre los que más me gusta. Pero a la paella no, a la paella no. Por favor. Era con un bocadillo de fuet, con su tomate restregado, con chorrico de aceite de oliva. Madre mía, se me cae la baba nada más que de pensarlo. El fuet está riquísimo, es una cosa que me encanta. La yonganiza, ¿no? Como decís vosotros. Anda, mamá, el mercado de tu camión no es. Manoli, el mando de tu camión no es. Sí, bueno, este camión es de la Manoli, pero además la que habla no es la Manoli. La que habla es el GPS, que no me acuerdo cómo se llama. Porque me han dicho ya, los compañeros aquí me han dicho nombres de todas las clases y yo no sé ya cómo se llama. Lo pusimos al principio. Pero bueno, también le podemos poner nosotros un nombre. El GPS. Bueno. Continúe a la derecha. El perro habla solo una vez cuando hay ruido de volante o algo. Una vez habla solo, así que. Vaya recto. Vale, hablo, voy recto, no pasa nada. De momento cero multas llevamos, Eso no quiere decir que esté conduciendo bien, ni mucho menos. Pero cero multas. Es que hay que decir que aquí las intersecciones y todo eso son un poco raras. En este juego. No son como en la vida real. Edwigis. ¿Eso qué es? Ah, ese es otro nombre ya diferente al que me habéis dicho antes. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Porque soy así de chulo, Samuel. Muy buena, Samuel, ¿cómo estamos? Pues soy así de perro, de perraco. En mi 2.0 soy yo. Soy un perro muy resuelto. Que es camionero a ratos libres, en virtual. Y aquí estamos. Un saludo, Samuel. Pero un perro que me gusta bastante. A mí siempre me han gustado los perros estilo. Aunque esto no diga son bosses. Porque es un perro pequeño, un calino, ¿no? Pero siempre me han gustado los perros así que tienen papada y que tienen babas y como los bosses, los putos, un perro que me encanta. Recto. Ahora, nunca he podido tener ninguno porque mi madre nunca me ha dejado meter un perro tan baboso en mi casa. Pero he tenido amigos que los han tenido y estoy enamorado de esos perros. Los Sharpei también me gustan mucho. Todos los perros que sean así, que les cuelguen cosas, que les cuelguen ahí las carnes. Tengo que continuar el resto y no me entero de lo que estoy haciendo. Madre mía, no. No, que íbamos muy bien. Bueno, pues la primera multa. Un momento que la ponga. Por cierto, decid las multas por aquí por el chat. Que ya sabéis que al final veremos a ver quién gana. No, aquí con la multa no se lotea nada, ¿eh? Se lotea poniendo manco, tal y como está en el título de directo. Y ahora cuando tenemos este viaje vamos a sortear el primer juego. Poniendo manco, ¿eh? Tal y como está, con la exclamación. Como tal y como está escrito. Dice un calino bulldog inglés. Creo. A ver, todos los les cuelga una cosa. No, ya sabía a lo que me refiero. No sé, más pensado. Pero. Bueno, un bulldog inglés no es lo mismo que un.
Está el bulldog francés, que es menos carnoso, tiene menos carne, es menos gordo. Un carlino que es diferente, que es más o menos como esto. Y un bulldog inglés que es totalmente con carne por todo sitio. Es una belleza, a mí me encanta. Me gusta muchísimo ese perro. En general me gustan todos, ¿no? Porque a mí yo tengo también un par de pastores alemanes. Y he tenido varios que ya se han muerto de viejo y tal. Y un perro también que me encanta. Y los perros pequeños, tengo también Yorkshire. Y son perros que me encantan. Pero siempre estoy enamorado de ese perro porque creo yo que nunca lo he tenido. Algún día tendré alguno. Yo creo que mi perro favorito es el bulldog. Es un perro que me da un poco de pena porque luego tiene problemas de respiración. También los caninos lo tienen conforme crecen. Y hay que operarlos. Y les cuesta mucho respirar. Los veo agobiados muchas veces, sobre todo cuando hace calor. Son perros también obesos por genética, no porque te coman mucho. Bueno, no sé cómo comen. Pero qué bueno. Continúe a la izquierda y continúe recto. Vale, continúe a la izquierda y continúe recto. Échame a la izquierda. Vaya recto. Ahí estoy, amiga mía. Ahí estoy. No sé, Bernardo, pero eso es inmanejable. Eso te lleva, ¿no? No un perro que tú pasees. Es que te pasea, ¿eh? Eso a mí también me gusta. De hecho, había un vecino, no de aquí, de mi casa, de mi piso, pero un vecino de las casas estas de por al lado, que son como chalés, que tenía uno, que siempre que lo veía lo llevaba arrastrando. Y muchas veces, pues, era un perro súper amable. Un perro súper bueno. Que se paraba para lo que hiciera y todo. Pero un perro super bestia, ¿no? Un perro que no se puede controlar. Pesa muchísimo y te lleva. No puedes llevarlo. El típico GPS que va reventando. Un cartazo, correcto, Samuel. De hecho, me lo he puesto hoy por primera vez. Y ya estoy. Pero bueno, le da también cierto encanto al directo. Y yo que voy muy despistado siempre en el directo con el tema del chat y todo eso, pues me viene bien también tenerlo, ¿por qué no? Eso funciona, hace, sí. Se nota. Yo muchas veces paso también de él y luego pues pasa lo que pasa con la salida y todo eso, que ya he tenido que hacer una maniobra de emergencia. ¿Y este hombre por qué frena tanto? Bueno, estamos llegando ya, ¿eh? Vamos a hacer el primer sorteo. Recordad poner lo del manco, ¿eh? Tal y como está en el título. Con la exclamación. Que vamos a sortear ahora mismo. Y ahora que hagamos el sorteo, vamos a sortear. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Vamos a sortear el primero. El primero de los juegos, que es el del martillo este que tienes que subir a una montaña y ver cuánto llegas de alto y tal. Y luego cuando termine el directo lo daré. Mándame un privado, eso sí, por Twitch. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Vale, aquí tenemos que reducir bastante. Bueno, bastante, era un poco lo más. Y ahora vamos, en la primera, cuando terminemos este primer viaje, vamos a hacer el sorteo. Y en el segundo viaje, que vamos a hacer uno más pequeño. En la rotonda, coja la segunda salida. Haremos el último sorteo. Son dos sorteos los que vamos a hacer. Este hombre me pone un poco nervioso porque vamos a... Salga ahora. Por cierto, ahora si se ve la carga, podemos verla. Es que son carretillas, como la que he dicho yo que yo he llevado en mi vida profesional. Aparte del perro, hay más personajes. Sí, un montón, hay un montonazo. Si eso ya cambiaremos para que veáis un poco. Aunque yo me voy a quedar continúe con el perro a la izquierda como un personaje. Y vuelva a girar a la izquierda. Este perro, este además lo tuve que pagar por DLC, porque no estaba en eso, pero hay un montón que te vienen. Gira a la izquierda. Hay un montón. Bueno, vamos a entregar la carga. Por fin, les dejaba ya un rato tranquilo, mujer. Madre mía. Esto es como tener a la suegra al lado diciéndote cosas ahí en una comida familiar. Bueno, ahí tenemos nuestra carga. Vamos a recolocarnos. Vamos a coger un poco de espacio para maniobrar.
Me ayudo de más. Sí, estoy dándole. A ver si más o menos. Ya luego para recolocar más que nada. Porque tenemos que hacer otra maniobra más, ¿eh? Por lo menos recolocarlo, recolocamos y ya está. Vamos hacia adelante. Puede ser que a lo mejor si hubieran maniobrado con un poco más de cuidado, hubieran puesto la primera. Pero bueno, tampoco esto es una competición. Colocando ahí, y ahí lo tenemos. Se ha quedado más o menos bien. A ver, un poquillo, quizá. Bueno, yo lo voy a dejar ahí. Y vamos a ver lo de sorteo. Bueno, esté ya tiempo para ponerlo, ¿eh? Voy a decir quién está participando de momento. De hecho, lo voy a capturar para que lo veáis. Y ya sabéis que cuando le toque, al que le toque. Tenemos que poner. Son toros, sí, de uno lo llaman toro, otro carretilla. Nosotros, en el ¿sabes? La manera oficial de llamarlo son carretillas. Los que lo conducimos somos carretilleros. Vamos a ver un momento lo del sorteo y ahora seguimos con el siguiente viaje. Vamos a ver. El sorteo del juego. El juego se llama. A ver. Se llama Bennett Foddy. Cero, o sea, Benefody se llama. Que es un juego, el juego este, el martillo que tienes que ir escalando. El martillo. Bueno, ponerlo de sorteo. Que vaya a ver ahora la captura de polémica de para sortear. Que es muy majo, por cierto. Ahí está. El tema de. Este, a ver si lo pongo así en grande. Creo que también se amplía. Vale, así me vale. Bueno, esto es la última prueba que hicimos, la última vez, que era materia. Y estos son los momentos en los que le han dado a participar. Vamos a dar un minuto. Si no estáis en la lista. Ya sabéis que, por ejemplo, Isa no está. Por lo tanto, si le toca y no está, y no puede confirmar en el chat que está, por mucho que ya la conozca, no puede tocarle. Lo siento mucho. La condición es que tiene que estar en el directo. Los conozca o no los conozca. Yo lo siento mucho, pero eso. Por el momento, Alexi Kral, Asun, Dani Montes, David Lázaro, Di Catalin, FJ, Isa, J. Maravel, La Sata, Materia, Raúl Cristil, Samuel y por último, Silmelo. Es que esa es la condición. Ah, sí está, sí está. Entonces sí lo puedo llevar. Era por parte de ejemplo, Isa. Digamos que el que te lleve, me da igual quién esté o no esté. Lo que tiene que hacer es confirmarme. Bueno, esto le puedo poner el texto personalizado para que salga. Pero bueno, lo que tenéis que hacer es escribir algo en el chat y dar el intro, ¿no? Para que salga ahí. Y ya está. Esto es lo que había que poner para participar. Manco. Y vamos a dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Primer sorteo. Vamos allá. Vamos allá, suelta todo. Vamos allá. El ganador, si confirma en el chat, es Raúl Cristi 11 o algo así. Tienes que escribir en el chat porque creo que ahora es cuando viene. Creo que es cuando viene. A ver. Porque esto. Ahí está, ¿no? Ahora. Ahora que lo voy a escribir, que está reír. Tiene 20 segundos. Tiene que ganarse al monstruo. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Escribe algo!
Raúl, tú puedes, tienes que escribir algo en el chat. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pues nada, el monstruo se ha cargado, Raúl, así que lo volvemos a sortear. Buenas, Gragorgenson, por cierto, tenéis nueva oportunidad para suscribir, para participar en el sorteo, poniendo lo de, te doy 10 segundos. 10 segundos para poner exclamación manco para participar. Gragorgenson, pon eso en el chat. Antes de que, para participar en el sorteo del juego. El juego, por cierto, es para Steam, Pero bueno, si os toca y lo queréis regalar, lo podéis regalar, o lo que queráis. Yo doy la key y ya hacéis lo que queréis. Con una exclamación solo, así tal y como está puesto en el título. Una exclamación solo. Te has puesto dos exclamaciones y separado y en mayúscula. Ninguna de las dos cosas. Ponlo con una exclamación solo y seguido sin mayúscula. A ver, creo que eso está ya. Aquí estáis las participantes. Venga, vamos de nuevo. Supongo que Raúl Christie, todavía lo voy a dejar metido, por si acaso, para darle una nueva oportunidad si le toca otra vez de nuevo. Vamos allá, está bien hecho. Vamos allá, a ver qué le toca ahora. Vamos a darle una oportunidad más. Por si acaso está un poco despistado y al baño o algo. A ver quién le toca ahora. Uy, casi que se haga esto. ¡Silmelo! Venga, que llega el momento de matar al monstruo. Vamos allá. Venga, vamos, Silmelo, tú puedes. Tienes 26 y 25 segundos. Ahí está. ¡Aluken! ¡Toma ya! Bueno, luego te lo mando vos privado, si me lo leí la key. Por fin me toca algo. Pues sí. Oye, has tenido suerte que al final Raúl este no confirmara. Lo siento mucho por Raúl, pero bueno, ya me hemos dicho que tenía que estar en el chat. Bueno, de todas maneras, seguir participando porque ahora vamos a sortear uno que se llama Aero. Después cuando terminemos, ahora después luego por privado se lo mando yo a Silmelo, la key de este. Y luego vamos a sortear la de... Los que estéis ya aquí, no hace falta que le deis. Vamos a volver a sortearlo después. Pero eso, no seguís, si estáis por ahí y queréis seguir participando, pues ya sabéis. Bueno, vamos a quitar esto que me está tapando mi cara, mi careto. Capturar ventana, ahí estamos. Por cierto, estamos en 2.0, Enhorabuena, Silmelo. Me alegro que te haya tocado. Ya ves, algún día me dirás tu récord personal. Un juego poco de joputilla, hay que decirlo. Yo lo descubrí, de hecho, por 10 atrás. Ese juego. Pero bueno, después luego lo he visto mucha gente que lo ha subido y todo eso. Tres veces he saludado y a Jorge. A Jorge y un susurro. Buenas baterías. Batería de saludo antes. Pero Jorge está antes por aquí. Pero se ve que se ha ido a jugar a los barcos. Estará jugando a los barcos o algo. Seguramente. O se habrá quedado sopa. También puede ser. Pero está antes por aquí. Ha saludado antes por aquí. Bueno, vamos allá. Vamos al siguiente viaje. Vamos a ver mercado de trabajo. Trabajo en mercado de transporte. Trabajo rápido, mercado de transporte. Vamos a hacer uno más pequeñico y después de terminar este, pues si lo streamea, a ver si lo podemos ver mañana. Aunque yo mañana tengo un poco de día delicado, pero bueno, si no lo veo en directo, lo veo en diferido. A ver cómo. Si no lo borres, no me lo borres. Quiero verlo. Bueno, vamos a coger un trabajo que no sea muy largo. Porque lo suyo ya es terminar pronto, ¿no? Podemos coger este de tablones. Me parece que me gustaría tirar un poco. A ver, no vamos a salir de Inglaterra porque entre una cosa y otra. Mira, este son 263 kilómetros. Y es para llevar una aprisionadora. Vamos a llevar este. Podemos comenzar. Podemos comenzar. Sí, señorita. Bueno, vamos a verlo. Tenemos que salir de aquí. Lo bueno es que cogemos el trabajo aquí al lado. Ahora también, pues tenemos que dormir. Cosa que nos va a perjudicar un poco, que tenemos que dormir. Gira a la izquierda.
en este mismo sitio. En la rotonda, en este viaje. Coge la tercera salida. Pero bueno, es que paso de estar durmiendo y después cogiendo el viaje y tal. Porque con las horas que son ya, un poco. Bueno, ¿me gusta mi 2.0, por cierto, o qué? ¿A lo que habéis venido hace poco o qué? Salga ahora. Mira, estaba a ver cómo estaba por aquí, Jorge. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Estoy echando yo de menos un manco de Jorge, pero se ve que desde el otro día está un poco cabreillo. Y bueno, no lo culpo, porque no, aunque no iba por el mensaje, iba por en general para todo el chat. Y ya le he dicho que lo siento mucho si se ha malinterpretado. Aquí es donde se acaba. Pero yo lo único que dije que quería es que no fuera, que fuera un poco más compensado lo del tema de. Y no lo dije por Jorge en absoluto. De hecho, yo me río mucho con los mancos de Jorge. Pero el otro día había mucha negatividad en el chat y a mí pues me pudo bastante. Y somos humanos por delante de todo, ¿no? De todas las cosas. Y entonces pues me estaba más negativo y no sé. Y lo único que dije eso, de vez en cuando, pues que se vuelva un poquillo más positivo. Pero por supuesto que no desaparezcan los mancos, que a mí los mancos me gustan. Y me río con ellos, y yo lo creé, los mancos, y el cono lo he hecho yo. Pero bueno, no pasa nada. Los cabreos se terminan pasando, tío. Al fin y al cabo tampoco fue una tontería. Yo personalmente cabreado no estoy. Ya lo dije, yo lo único que quiero que de vez en cuando pueda también estamos más preparados para salir. Y por supuesto que no era por Jorge. Era en general, me decía a todo el mundo. Bueno, tenemos que tirar por la izquierda, que no se me olvide. Vámonos. Gira a la derecha. En la rotonda, coja la primera salida. La rotonda es la primera salida. Eso está hecho, mujer. Salga ahora. Si haces tus propios remolques para los contratos del World Trust. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía! Que estás mirando el chat. Es que mirar el chat es muy peligroso, en un directo. Parece que no, pero si el segundo es que desplazar la vista. Yo lo tengo que me habrá bajado 1% del mapa descubierto. En la rotonda, coja la segunda salida. Al final es que mata. Si contra que pongan más cosas en el mapa y que pongan más tamaño y tal, que mata. Eso salga ahora. Al revés, te expande más el juego. El GPS no lo estampes. Mi nombre en la boca que... ¡Hostia! Madre mía. Bueno, voy a leer un momento con pausa. ¿El GPS es un mod o es oficial del juego? Es oficial. Lo pusieron en esta actualización que ha salido hoy. Y estaba en la beta desde hace unos días. Pero ya es oficial. Y de hecho hay ya también mods para cambiar las voces y cosas de esas. Está bastante bien. Pero eso, es un poco por culera algunas veces. La DGT recuerda que mirar el móvil y el volante... Exactamente peligroso. Sí, pero si no lo miro y paso de vosotros, yo creo que sería peor todavía. Prefiero intentar, aunque muera intento. Pero bueno, no hacerlo en vuestra vida real, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, seguís poniendo lo de manco para sorteo. Por cierto, este sorteo, que sepas que lo gana Sir Melo, porque Jorge no ha participado. Porque si hubiera participado Jorge, seguramente se lo hubiera llevado, ¿eh? Que se lo lleva siempre en los sorteos. Así que has tenido suerte de que Jorge no participara esta vez. Y eso, que sepas que te ha tocado por eso, porque el cabrón no sé cómo lo hace, pero siempre le toca. Siempre le toca algo. Ahora después, cuando vayamos a sortear, me enseño otra vez los que están.
La tenía palabra. Bueno, chicos, os dejo por aquí el último que. El último que cierre la puerta y deje el avión de siempre. Venga, materia, que descanse. Y que. Nada, que muchas gracias por pasarte. Espero que te haya gustado mi 2.0. Ha sido maravilloso, eh. Y nada, que descanse, majo. Hasta la próxima. Nosotros vamos a terminar pronto, eh. Porque este viaje va a ser rápido. Voy a pegarle un poco de caña, voy a arriesgarme un poco más con el tema de las multas. Y bueno, de momento solo una multa, ¿eh? ¿Sí? Continúe a la derecha. Muchas gracias y a ti continúe por estar recto en este rato. Vaya recto. Vaya recto. Va dando Isa de momento. En las multas, ¿no? O sea, que ya dijo una. Yo dije dos. La jodida está aquí para no perder puntos, ¿eh? Todavía. Porque no sé qué cojones hace a las 12, a las 12 y 12. Todavía sin dormirse. Cuando mañana tiene que madrugar. Está sexy la voz de la chica del GPS. Pues, bueno, tiene su puntillo. Pero yo no puedo decir nada. Yo tengo para aquí a Isa. Continúe a la derecha y continúe recto. Tiene una voz dulce. Vaya recto. Madre mía. Las dos veces, por confiarme y no mirar. ¡Ah! A ver, perro. ¡Ah! Madre mía. ¡Qué rabia! Vale, pues voy a poner lo de la multa. Pues me parece que Isa ya no vale. Bueno, vamos a seguir. Algún día a lo mejor enseño otro personaje del Facer Riente. Hay mucho. Pero bueno, el oficial va a ser este. Pero mira el espejo. Si es que ha sido por estoy mirando el chat. Y por no hacer así con el mano a la mano y hacer así, pues no lo he hecho. Ya lo. Otro día lo haré mejor. Pero bueno, así os divertís con mis multas. Que os sé que os gustan, cabrones. A ver. Sí, quizá ya está dormido. Porque ya cuando no hice nada. No creo que llegue. Son 200 kilómetros. No creo que llegue. Tendré que dormir seguramente. Vale, tenemos que mantener ahí. Estuvimos poniendo la velocidad de crucero. Aunque ya sé que. Bueno, no lo voy a poner. Pues luego me decís qué tal. Voy a poner al máximo de velocidad para que sea, no sea tan largo el viaje. Pero bueno, lo voy a hacer así. Mira, los de ACC y STC se perdieron un poco al logo de SCS. Bueno, no. El de SCS en rojo. Pues me ha parecido un poco ahí a SCS. Vale, voy a intentar ir por el tamaño de adelantar. A ver. Vamos a tirar a pegar un poco de caña. Está chulo ese remolque, eh. Vale, así que echamos para la izquierda. Perfecto. Puedo decir que hoy por lo menos no me he equivocado de dirección y todas esas cosas, ¿eh? De momento, por lo menos de momento. Ya sé que cuando vengo a Inglaterra me la lío parda siempre. Voy a ver si quedamos con Isa y con Asun
y grabamos el GPS y pongo un GPS con sus voces. A la derecha, manco. A la izquierda, manco. Puto Noé. Todo recto. ¿Os vigiláis? Estaría de putísima madre. Llevará mucha, no sé si llevará tantas lecturas. Lo mismo, a lo mejor no lleva tantas, para grabar. Chale, me informaré, sobre el tema. Para hacer nuestro propio GPS. Esa paja hay que recogerla ya, Continúe a la derecha y continúe recto. Vaya recto. Ahora sí que me meto. La verdad es que si le presta un poco de atención, muy útil a la chica. Aunque algunas veces puede ser un poco follonera. Pero es muy útil porque. A ver, chica o chico, ¿no? Porque también está el chico. El próximo día a lo mejor probamos el chico, a ver cómo es el del hombre. Tú eres ese hombre que me guía y me desnuda. Y me dice si doy media vuelta o la redonda debo de tomar. Y nadie me lo quita. Bueno, recordad, manco con el guión. Poniendo manco, como lo ponen en el título del directo, podéis participar en el sorteo del juego que vamos a sortear ahora. Ya hemos sorteado uno. El siguiente lo sortaremos ahora, cuando terminemos este viaje. Y tenéis que estar en el momento del sorteo, que queda poco ya, Continúe a la izquierda y continúe recto. Vosotros ponedlo, por si acaso tenéis dudas de si habéis participado, ponedlo. Que no pasa nada, solo se puede participar recto. Una vez. Así que no pasa nada. Vale, tenemos que salir por aquí. Y vamos a sortearlo ahora enseguida. Y ahora cuando ya termine el directo mandaréis las que a Sirmelo y al que le toque ahora. Tú eres ese hombre. Ánimo, Golden Retriever. Hostia, un Golden. Eso es que tiene mi amigo. Tiene un Golden. Pero esto no es un Golden, es un Pug, un Carliño, ¿no? Creo que es Pug, Carliño, creo que es lo mismo. Un Carlino, perdón, Carliño no, Carlino. Yo que lo digo ahí como en brasileño, Carliño Brown. ¿Qué juego vas a sortear ahora? El de Aero, se llama Aero. En el próximo directo, que va a ser de un juego que no me acuerdo cómo se llama, que es un juego que está ahora, que ha salido hace poco, me han dado dos copias para sortear, aparte de la que voy a jugar en directo. Me han dado dos copias para sortear y seguramente lo hagamos o mañana por la noche. Mañana qué día estamos, mañana es jueves. Seguramente mañana por la noche lo haga el directo ese, porque por la tarde si puedo haré el de MotoGP. Y si no, como mucho lo hago el viernes después de comer. Hago el directo o ya veré. La cuestión es que tengo dos copias para sortear de ese juego. Yo no tendría ni narices de conducir en Inglaterra. Tiene usted todo mi respeto, señora. Te conste que tenías que ver las veces que la he cagado, antes de esto. Pues ahí ya me he hecho. No vengo mucho a Inglaterra, me intento no venir. Porque me lío, yo cuando tengo una redonda al final siempre o cambio, termino cambiando de dirección en alguna salida o algo. Pero cuesta, me costó lo mío. Y aún así, todavía no estoy libre de pecado, Que coste. Que en cualquier momento la puedo cagar.
Tendríamos que dormir. Pero todavía no ha empezado a... a dormitar, ¿no? Hostia. Madre mía. Este... ha frenado un poco, ¿eh? Frena un poquitín. Ya no ha empezado a dormitar, así que yo creo que voy a intentar llegar. Fijaros cuando yo miro el chat, se nota ahí en el perro cuando mira para allá. Y los ojos los tuerce. Las pupilas. Fijaros cómo lo estoy mirando ahora. Mola un montón. Mira cuánto te falta para dormir F6. A ver, no hace falta. Porque es que los 80 y pico, los 70 kilómetros, lo hago. Si no empieza ya a dormitar. Eso lo hago. Pues siempre puedo hacer unos 100 y algo kilómetros. No empieza a dormitar. Sin que salte las multas, me refiero. Continúe a la derecha y continúe recto. A ver. Vaya recto. Hostia. Me tiro demasiado efusivamente. Demasiado rápido. Bueno, dos multicas. Si no tenemos otra más, espero que no. Está bastante bien. Tampoco está mal. Podría haber sido peor. Y más con las distracciones que he tenido hoy y todas esas cosas. Hostia. Espero que no me la juegue ninguno de estos. Puedo echar por la izquierda, cuando pueda. Voy a echar aquí. Ahora sí que estoy empezando ya a dormir. Pero bueno, ya tenemos tiempo de sobra para llegar. Ya llegamos de sobra. 55 kilómetros quedan. Ahora que viene el calor, se nota, ¿eh? Porque tengo el brazo este que lo tengo aquí en la ventanilla. Lo tengo rojo perdido. Y calentico, ¿eh? No veas cómo vaya se nota recto. El verano en los brazos de camionero. Se nota un montón. Lo tengo morado, el rojo morado, ¿eh? Cuando me llegue a mi casa voy a tener que echarme crema de esta solar. Protector solar, porque es que lo llevo. Lo llevo a rojo vivo. Vea, nos queda poco. Rojo morado, correcto. Rojo morado muy dicho aquí en Murcia. La Manoli, se está durmiendo la Manoli. A ver si dentro de poco nos llega para comprar un camión. Pues a lo mejor puedo pedir préstamo o algo. ¿Por qué quiero pedir un préstamo un camión? Quiero comprarme un camión. Continúe bueno, a la tampoco, derecha y continúe recto. Tampoco quiero precipitarme. Tengo ganas también algo más de nivel y todo eso. Vaya recto. Vaya recto. Y no, yo sin enterarme. Este que es 2.0. El 2.0 no me ve ahí, Dani. Estoy ahí, no me ve. Mira. Hola, Dani. Hola. Mira, miro para la derecha, miro para la izquierda. Mantente a la izquierda. Miro para acá. 2.0, ese soy yo. ¿Pensas que no te gusta mi cara o qué? Bueno, vamos allá. Bueno, ahora que llega Dani, lo explico, lo digo otra vez lo de sorteo, poniendo las como le ponen en el título del directo. La exclamación seguido de la palabra manco entra a participar en el sorteo que vamos a hacer ahora. Vamos a sortear ya un juego. Vamos a sortear el segundo. A quien le toque, se lo pasaré. Si confirma que está por el directo en el momento del sorteo, que vamos a llegar a sortearlo ya, prácticamente en nada que lleguemos, pues se lo pasaré ahora por privado. Mediante, bueno, que se ponga en contacto conmigo. O yo me pongo en contacto con él, pero mejor si se pone en directo en contacto conmigo, sobre todo si no es habitual por aquí. Y se lo mando. Precaución, por favor, amigo, tenga en cuenta la velocidad. Vale, a ver si vamos paseillo. Vamos a bajar. Y se llama algo de Aero. Con dos A. El juego. Lo podéis buscar en Steam si lo queréis ver. Y bueno, ya el próximo día
que ya he dicho que tengo dos copias de un juego que voy a hacer directo, que manda hace poco. Continúa a la derecha, bien, que es de lo mismo de Dead by Daylight. Lo voy a sortear también en el próximo directo, dos copias. Gira a la derecha. Tú, que me duermo como la Manori. Estamos llegando ya. Yo también estoy deseando terminar porque estoy sufriendo por vosotros. Yo no es por mí, es por vosotros. Pero bueno, continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Pero no me voy a saltar el semáforo, que luego queda la multa y alguno se alegra. Gira a la izquierda. ¿Quién ganaría con dos multas, J. Maravé? JM. Si estás por ahí. Continúe a la derecha ya, que aquí y vuelva a girar a la derecha. Ya, pues vamos a entregar. Gira a la derecha. Vamos a entregar y... Has llegado a tu destino. Hostia, su guía de ruta ya está terminada. Esto va a ser de las entregas complicadas. Oye, ¿por qué no me ha saltado? No necesita confirmar. Ah, parece que no es de las difíciles. Parece de esos que van a haber apartado. FJ, Asun, Dani Monte y tú. Pues enhorabuena a todos, sobre todo a mí. Que es, por supuesto, que es el voto más especial. Muchas gracias a todos por participar. Ya sé que aquí no hay premio, pero algún día a lo mejor daremos premio, lo de la porra. Pero bueno, esto es más que nada por jugar un poquillo, ¿no? De nosotros. El tema de la porra. Pero a lo mejor próximamente damos algún premio. Pero bueno, ahí no os podéis quejar porque si hacemos dos sorteos. Y que prefiero que... Que esté la magia esa de me puede tocar a mí o no me puede tocar, independientemente de si se acierta lo de las multas o no. Así que yo prefiero así. Bueno, pues vamos a sortear una que acude. Ya sabéis cómo va el sorteo, lo hemos dicho ya antes. Ahora capturo lo de sorteo. A ver. A ver si lo hacemos la primera. Digo un poco torcido. Pues la he descargado, pero voy a dejarlo un poco más recto. A ver. Dejo un poco más recto porque lo llevo muy torcido. Venga, así. A ver. Más o menos así. Si para descargar un piso una dorada, un poco falta. Pues yo creo que hemos ganado más dinero así que con el Ramón. Y aparte nos hemos llevado carga ahí que se ha visto diferente. Yo voté 3, haz una más, por favor. No, o sea, lo siento mucho. Lo siento mucho. Para la próxima ten más fe en mí. Ten fe en mí la próxima vez. A ver, mercancía de gran valor. Vamos a subir. Mercancía de gran valor. Va a subir un poco de dinerillo. Bueno, pues. Vamos a dar paso al sorteo. Mucha suerte a todos, chicos y chicas. Estoy a punto todavía. Son y 29. Vamos a dejar un minutico para que... Voy a poner en captura esto. Voy a volverlo a poner en captura para que lo veáis. Ahí está la gente que está participando. Antes le ha tocado a Sirmelo. A ver ahora a quién le toca. Ya sé que podéis participar todavía poniendo lo de la exclamación, tal y como lo pone... A ver, un momento. Tal y como lo pone aquí. Exclamación con el punto para abajo, seguido de la palabra manco. Seguido, poniendo eso en el chat, participáis. De momento está Algo Gerson, Alexi Kral, Asun, Dani HW, o sea, Dani no hace falta que lo pongan más, que ya está. Dani Monte, David Lázaro, Di Catherine, Egara, FJ, Isa, J. Maravé. ¿Alguien más se ha suscrito? Y no sé, Cobra, creo que ha sido Cobra. Buenas, Cobra, ¿cómo estamos? Isa, J. Maravé, La Sata. Materia, Raúl Cristi, Samuel 31, Sirmelo y Sabidosa. Bueno, contamos. ¿Se puede hacer? ¿Le puede tocar al mismo otra vez? Sí, yo lo voy a dejar dentro, es un doble sorteo. Y le puede tocar al mismo. Así que bueno, yo supongo que no era la coincidencia, pero podría ser. Yo voy a dejar el mismo, porque está. Si. A ver, otra cosa es que no esté el que la toca antes y entonces
Si no confirma, tiene que confirmar ahora cuando le toque. Tiene que escribir algo en el chat cuando toque. Cuando llegue el momento de tocar de matar al monstruo. Pero de momento, sí. Bueno, y Sabidosa, que creo que ha venido también ahora, ¿no? No me sonaba de lo visto, creo. O si estaba ya. No me acuerdo. Muy buena Sabidosa, que si no te he visto, no sé si seguirás por aquí. Bueno, Star Animation. Vamos allá. Vamos a contar 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Mucha suerte a todos, chicos y chicas. Allá vamos. Allá vamos. Mucha suerte a todos. Y el ganador es, and the winner is, Cobra. Mira tú por dónde, ha llegado el último y se va a cargadillo. Bueno, pues tiene que confirmar el chat. Espérate un momento, que tiene que confirmar. Vamos a matar al monstruo. Dale un poco de tiempo, Cobra, sin que se te pase el tiempo. Dale un poco de tiempo para que quede más épico ahí. Vamos a ver el start. Tienes que matar al monstruo, Cobra, escribiendo en el chat. ¡Ah, qué corta rollo! ¡A Duque! Bueno, la Duque lo he visto yo, ¿eh? No sale ahí. Pero bueno, mola un montón, ¿eh? Este sistema de sorteo. Bueno, chicos, pues... Cobra, ahora te lo mando por privado. La esa. Pero bueno, intentaré hacer más sorteos. Lo de lástima es que no hay pasta para hacer sorteos. Pero cuando tenga yo que ir para sortear cosas... Ya sabéis que en el próximo directo... Que va a ser de... El próximo directo que voy a hacer de un juego que se llama... Me lo voy a decir. ¿Cómo se llama? Es el momento que quite esto ya. Captura la ventana, lo quito. El próximo juego... que se llama... A ver... supone que me han mandado... Dos key por regalo. Regalos de key. O sea, de key. Te tienes que agregar Steam y yo solo tengo que pasar... A ver, voy a capturar el screen. A ver un momento y si sale. Ahí está. Si yo me voy a mi objeto. Inventario. Aquí están los dos juegos que me han dado. Que ya me dieron el mío. Y me han dado dos para sortear. Esto voy a hacer un directo seguramente mañana por la noche. O como mucho el viernes o el sábado. No sé, si mañana por la noche depende. Porque también quiero hacer directo del juego este de cocina y tal. Pero creo que puede ser mañana por la noche. Si no es juego de cocina, mejor lo dejamos para el viernes. Así que... haré el sorteo próximamente de este juego. Que es de los mismos de Dead by Daylight. De hecho, de Town Aire. Y bueno, salió hace poco. Y bueno, un placer para mí sortearlo. Así que próximamente lo sortearé. Por cierto, ¿os ha gustado mi 2.0 o qué? Eso tenéis que reconocerme que ha molado, ¿eh? Y nada, que muchísimas gracias a todos, que ha sido un placer y que ya os dejo dormir tranquilamente. Y que descanséis y que vendrán más 2.0. Y quizá alguna vez, alguno de verdad, ¿eh? Alguno con mi cara de verdad. Pero bueno, ya os digo yo que no se diferencia mucho esa cara de la que tengo de verdad. Y nada, que muchísimas gracias a todos, que ha sido un placer y que nos vemos en el próximo directo.